Actividades atribuidas a los extraterrestres. Abducciones. Hay algo que sorprende de inmediato en estos testimonios, y es su enorme coherencia, así como el parecido que todos presentan entre sí. Hasta tal punto esto es así que, según explica el estudioso británico John Rimmer en su obra The Evidence for Alien Abductions, basándose solamente en relatos bien documentados, ha podido construir un modelo de abducción según el cual las personas abducidas, pertenecientes a ambos sexos, aunque con preponderancia del masculino, son seres humanos sanos, normales y no interesados particularmente en el fenómeno ovni. La abducción suele producirse de noche, en una ruta rural. Tras ver una luz potentísima o, en el mejor de los casos, el platillo, el candidato a ser abducido ve acercarse hacia el auto a unos seres pequeños, de enorme cabeza que, tras anular su voluntad, lo llevan a bordo de una nave, donde el testigo observa una luz uniforme, que no parece surgir de ninguna parte, y una cámara de control con consolas, sillas a veces de conformación muy particular e imposible, terminadas en punta por abajo, en las que se sientan unos humanoides idénticos a los que, le han secuestrado, que manipulan botones luminosos, palancas y diales. También se observa la presencia de pantallas, que suelen ser comparadas con nuestros monitores de televisión por el abducido. No tardará mucho nuestro sujeto en ser pasado a una cámara contigua, de aspecto clínico, con paredes blancas y una mesa de operaciones, semejante a las de los quirófanos, en el centro del habitáculo. Una vez allí, el abducido es despojado de sus ropas, y se le somete a lo que parece ser un reconocimiento médico. Este es llevado a cabo por los propios humanoides, aunque no son pocos los casos en que las tareas clínicas son llevadas a cabo por entidades que parecen estar en un plano de dependencia de otras, generalmente más altas y de aspecto más humano, que aplican diversos aparatos al abducido, le toman muestras de sangre, a veces de semen, de cabellos, de piel, etc., y si se trata de una mujer, le hacen lo que parece ser un reconocimiento ginecológico. Este examen físico se complementa a veces con la implantación de algo en la nuca o bajo el cuero cabelludo del abducido. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos empleados en tratar de localizar estos implantes, muy pocos casos han acabado arrojando alguna clase de prueba. Sin ir más lejos, el 25 de septiembre de 1986 la revista norteamericana Nature publicaba una inquietante carta firmada por siete miembros del Departamento de Genética del Hospital Winston Churchill de Oxford, en la que pedían ayuda para identificar un misterioso objeto que habían detectado en unos rutinarios análisis cromosómicos de un paciente. El objeto parecía manufacturado y presentaba la apariencia de un crucigrama con cuadros negros y blancos. Hasta hoy ninguno de los intentos de aclarar el enigma han resultados válidos y el implante sigue desafiando a la opinión médica. Retrato de un abducido. La gama o espectro de los abducidos es muy estrecha, hasta el punto de que casi se puede realizar su identikit. Se trata generalmente de hombres o mujeres jóvenes, no mayores de 35 años, sanos de cuerpo y espíritu, de un coeficiente intelectual superior al normal de la población, sin el menor rasgo psicopatológico, buenos y sencillos. No necesariamente tienen que ser personas muy cultas. Abundan entre ellos las personas pertenecientes a profesiones no intelectuales, campesinos, camioneros, Agentes del orden o amas de casa. Muchos de ellos nunca mostraron el más mínimo interés por el fenómeno ovni, y carecen de conocimientos sobre el mismo, y mucho menos sobre algo tan particular y concreto como son las abducciones. Curiosamente, no conocemos un solo caso de abducción de un científico, un militar de alta graduación, un sacerdote de cualquier religión, o un político. Dijérase que a los secuestradores les interesa únicamente el hombre químicamente puro, el hombre no condicionado, las mentes vírgenes o abiertas, no cargadas de conocimientos inútiles ni esclerosadas. La experiencia de la doctora Clamar. El incremento de informes de abducciones en nuestros días es tal que, sobre todo en Estados Unidos, la comunidad psiquiátrica comienza a preocuparse seriamente por este asunto no despachándolo ya alegremente como una psicopatía. Desde 1989 existe en Estados Unidos un centro coordinado por la doctora Rima Elaybob, llamado TREAT, siglas de Tratamiento e Investigación de los Traumas Anómalos Vividos, que ha decidido pasar a la acción, diagnosticando y tratando las secuelas psicomentales que deja un caso de estas características, evitando adentrarse en el origen extraterrestre del fenómeno. Ya que cuando lo intentaron, la comunidad ufológica en pleno se levantó ante lo que creía era una intromisión en su territorio de estos especialistas clínicos. No obstante, la incursión de expertos en cuestiones mentales dentro del mundo de las abducciones cuenta con notables precedentes, como es el experimento de la doctora Aphrodite Clamar. Con la asistencia de Ted Bloecher y Bud Jobkins, y gracias a una subvención de la Fund for Ufo Research, FUFOR, se realizó el más revelador test jamás realizado a sujetos abducidos. El experimento consistió en lo siguiente, que un doctor en psicología sometiese a la panoplia de test típicos de los exámenes psicométricos, Rorschach, TAT, Bechler, etc., a unos sujetos presuntamente abducidos, pero sin que el psicólogo que efectuaba el test conociese este particularísimo detalle. Es posible, en este caso, que la psicóloga que hizo los tests, pensase que se trataba de hacer una evaluación sobre la personalidad psíquica y emocional de aquellas personas, acaso seleccionadas para ocupar puestos de responsabilidad en una empresa. Envió luego los resultados de estos tests a la doctora Clamar, para que ésta hiciese una evaluación final. El número de sujetos escogidos para esta prueba fue de nueve. Los cinco hombres y las cuatro mujeres escogidos eran jóvenes, con grados universitarios, cuatro eran solteros, cuatro divorciados y uno casado. Y cada uno de ellos había sufrido, al parecer, una abducción a bordo de un ovni. Tenían tiempo perdido y habían experimentado en sus carnes un contacto, seguido de un detallado examen médico por parte de extraterrestres. Los resultados del test fueron sorprendentes. Escribe la doctora Clamar en su informe final, uno de los aspectos positivos de este grupo es su inteligencia superior a la media. De acuerdo con la escala de inteligencia Bachler para adultos, uno de los sujetos posee un coeficiente intelectual del tipo muy superior, y cinco de ellos presentaban uno comprendido en la gama del promedio brillante. Solo tres de los nueve se hallan comprendidos en el tipo medio, aunque todos se encuentran en la parte más alta de este tipo. Se trata, además, sigue diciendo la doctora Clamar, de sujetos con una vida interior relativamente rica y griega. Esto es muy interesante dominados por una actitud que les hace estar constantemente alerta. Pero hay otro hecho curioso a sumar a esta colección. Según las más recientes investigaciones publicadas en este terreno, la mayoría de casos de abducción arrancan en la infancia de los protagonistas. Esto es, cuando los sujetos cuentan con apenas 7 u 8 años de edad. De hecho, el ufólogo neoyorquino Wood Hopkins admite ahora que muchas de las experiencias de abducción de los casos que ha tenido la ocasión de investigar se remontan a los primeros años de la vida del testigo. También descubrí, señalaba Hopkins en una entrevista concedida en mayo de 1990 al investigador Javier Sierra, el intranquilizante hecho de que la abducción no es un episodio que se da solo una vez, sino que parece ser un proceso continuado que se inicia en la niñez y reaparece más tarde. ¿Quiere esto decir que las abducciones buscan un control exhaustivo de cómo es la vida de una muestra humana seleccionada? Vista la evidencia, resulta imposible resistirse a la certeza de que las abducciones reflejan eventos absolutamente reales. Su misma homogeneidad nos conduce a creerlo así. Pero es que además, en algunos casos, hay inclusive pruebas físicas, huellas en el suelo en el lugar de la presunta abducción, heridas y señales en el cuerpo de los abducidos, y mucho más. Uno de los abducidos europeos más célebres, el vigilante nocturno Fortunato Zanfretta, es lo que, en pocas palabras, podría considerarse el prototipo del abducido, joven, sano, equilibrado, de alto coeficiente intelectual, los seres gigantescos que él califica de horrendos. La abducción se iniciaba, para Fortunato, con un silbido agudo que sentía en el interior de la cabeza, acompañado de una fuerte jaqueca. Acto seguido perdía el control de su vehículo, un automóvil provisto de radio, y era llevado a lo alto del monte Marzano en un tiempo sorprendentemente corto. Para comprobar si el coche había sido llevado por el aire, los compañeros de Zanfretta, pertenecientes, como él mismo, a la empresa de seguridad genovesa Balvisaño, colocaron cuatro alambres en las cuatro ruedas de un nuevo vehículo que prepararon para Zanfretta, sin que éste lo supiese, estos alambres unían las ruedas al chasis, y se romperían ineludiblemente si el vehículo fuese alzado materialmente. Cuando Zanfredta comunicó angustiado por radio que había perdido el control del coche y que se lo llevaban, sus compañeros partieron aquella noche en su busca, encontrándolo, como siempre, en lo alto del monte Marzano, desvanecido, con el rostro congestionado. Además, como también sucedió las veces anteriores, el techo de su vehículo estaba ardiendo, pese a que la temperatura invernal ambiente era de un grado sobre cero, y los cuatro alambres que habían colocado previamente los desconfiados compañeros de Zanfretta, aparecieron rotos. Además de estas incuestionables pruebas circunstanciales de la realidad de la abducción, no faltan investigadores como Andrew Hittel o el propio Jobkins que están trabajando sobre pruebas más sutiles destinadas a demostrar que la coherencia interna entre relatos de abducción acontecidos en puntos muy distantes del planeta, es abrumadora. En la entrevista que mencionaba anteriormente, Hopkins aseguraba que actualmente estoy trabajando en una serie de símbolos muy particulares que estos sujetos, los abducidos, han visto dentro de las naves, y que los abducidos ven una y otra vez. Son idénticos en casos y casos. Mantengo esto en secreto, añade, porque resulta un trabajo fácil comprobar esos símbolos con los de nuevos casos. No cabe duda de que estos años están ya sirviendo para reunir todas las piezas sueltas que poseíamos sobre el fenómeno abducción, y nos están ayudando a comprender de una forma holística un misterio que parecía querer arrinconarse al cajón de los hechos incómodos para nuestra mentalidad racional y que la serie Expedientes X ha contribuido a popularizar como nunca antes en la historia de la omnilogía. Implantes. Los implantes son objetos extraños que se encontraron en los cuerpos de algunos abducidos y que fueron sacados o reemplazados por razones desconocidas. Generalmente se atribuyen los implantes a los extraterrestres, pero existe nueva tecnología para implantes humanos como dispositivos de rastreo, aunque en Estados Unidos, por ejemplo, su uso no está aprobado. Con todo, es por cierto posible que varias agencias militares o gubernamentales en todo el mundo podría usar esta tecnología en secreto. Los implantes vienen de diferentes tamaños y formas. Los redondos varían de tamaño y van de pequeñas bolitas a un objeto más grande y redondo del tamaño de una moneda. Los objetos similares a bolitas generalmente son detectados en cavidades o en áreas cercanas. A veces hay un hilo de metal retorcido en un lado de la bolita como para evitar que se desplace. Los objetos más grandes similares a monedas son vistos en el tronco cerebral. Algunos implantes en forma de cuña se encuentran cerca del hueso de la corva en la pierna. Sin embargo, los implantes a veces se encuentran en las manos pies y brazos. Los abducidos sometidos a hipnosis recuerdan ver a estos objetos similares a bolitas que son introducidos por la fuerza debajo o detrás de los globos oculares. No hay límites a los lugares donde se puede colocar un implante dentro del cuerpo de una persona. Con cierta frecuencia los implantes pasan desapercibidos durante la vida de la persona a menos que se necesite de un examen médico. Pruebas tales como el MRI o rayos X detectan los implantes. Los rayos X para uso odontológico también revelan implantes. Cuando son descubiertos con estos métodos, no necesariamente el personal médico comunica al paciente de este hallazgo. Los implantes pueden estar compuestos de una variedad de metales u otros materiales que se encuentran en la tierra. No obstante, la subyacente estructura atómica de las moléculas envueltas con otras sustancias puede ser de una tecnología todavía desconocida en la Tierra. Algunos implantes forman un bulto debajo de la piel. Al removerse el bulto, la gente se entera que contiene un material esponjoso y suave de origen desconocido. Mucha gente se siente perdida al intentar conjeturar sobre el propósito de ese material. Basándose en sus cualidades metálicas, se especula que los implantes pueden ser transmisores, receptores y dispositivos de rastreo o comunicación. He aquí cuatro maneras en que los extraterrestres pueden utilizar los implantes para transmitir información sobre los abducidos. A como transmisor, la información puede ser enviada desde los extraterrestres a los abducidos alertándolos de que se va a producir una inminente abducción. La información transmitida podría despertar al abducido y llevarlo al nivel de conciencia o a un nivel de sueño particular. Muchos abducidos creen que ellos pueden sentir que ocurrirá una abducción esa noche cuando duermen. B. Como receptor, el implante podría enviar información biológica sobre los abducidos a los extraterrestres. De manera muy similar a cómo los satélites monitorean los cambios climáticos de la Tierra. El implante podría enviar continuamente información fisiológica. C. Como dispositivo de rastreo, los implantes podrían servir como señalizadores de posición para saber dónde está localizado el abducido en cualquier momento. Tal como los conservacionistas y los especialistas en vida silvestre siguen las migraciones de manadas, así los extraterrestres siguen los patrones de migración de los abducidos. Los abducidos afirman: uno puede correr, pero no puede esconderse de los extraterrestres. Quizá esta sea la razón. Los departamentos de policía utilizan un dispositivo similar, conocidos como TETERS, con ciertos criminales. Estos dispositivos transmiten una señal electrónica registrando la ubicación de la persona en un monitor. DEL, como dispositivo de comunicación, los implantes pueden facilitar comunicaciones de uno o dos sentidos con los abducidos. Esto podría explicar por qué algunos abducidos escuchan pronunciar sus nombres dentro de sus cabezas o escuchan que dentro de sus cabezas le vienen instrucciones e información de orientación. El proceso de comunicación puede ser sutil, como transmitir cualquier emoción extrema que experimenten los abducidos. No todos los implantes son quitables. Los que están profundamente en el cráneo próximo al tronco cerebral no son removibles usando la tecnología médica terrestre. Cómo llegaron allí es desconocido por los doctores y los pacientes. Interesantes experiencias del doctor Lear y de Rel Sims. El 24 de febrero de 1996, el doctor Roger Lear y el señor de Rell Sims dieron una conferencia para MUFON efectuada en Dupar en South Sandals, California y el tema fue los implantes extraterrestres. Los revolucionarios hallazgos de estos hombres fueron discutidos en toda su extensión y explicados tanto como información pudieron proveer. El señor de Relsim se describió como cazador de extraterrestres, afirmando que si ellos están allí, los encontraré. Él ha tenido contactos sin pausas con abducidos y realiza la mayor investigación en el rastreo de implantes antes de pasar sus pacientes al doctor Roger Lear que ahora planifica las operaciones. Se vieron en total siete implantes removidos de abducidos y que presentaban más de una forma. Sus tamaños variaban algo, pero eran muy pequeños, 2 milímetros por 4 milímetros. Algunos eran triangulares, otros en forma de tonelada y un par casi esféricos. Es innecesario decir que no eran biológicos. Sobre tres informes patológicos, ninguna de las pruebas mostraban inflamación, que sería una parte normal del proceso de rechazo ante objetos desconocidos en nuestro organismo. El doctor Lear describió por qué esto podría ocurrir. Al raspar la membrana y analizarla, se comprobó que se trataba del tejido del mismo paciente, y este tejido concordaba con las llamadas marcas tipo cuchara en los cuerpos de los abducidos de antes. El implante entonces había sido colocado dentro del propio tejido del abducido y cultivado antes de ser colocado dentro del cuerpo y por lo tanto no hay inflamación porque el cuerpo lo acepta como su propio tejido. Además, todos los implantes fueron colocados en terminaciones nerviosas donde los extremos del nervio no debería estar. Y otra cosa curiosa es que no hay cicatrices en la piel de los abducidos después de la operación. Se expusieron diapositivas de un implante en forma de tonelada, que al principio el doctor Lear pensó que tenía forma de tonelada, estando empaquetado con tanta firmeza y prolijidad, pero al retirarlo se separó en dos partes. Se están haciendo pruebas de metales, las primeras en el mundo hasta la fecha. El resultado de la primera prueba es confusa y estará disponible para el público apenas esté disponible el resultado final. Informes de último momento nos comunican que se encontraron marcas fluorescentes en los abducidos. Son invisibles al ojo desnudo y solo pueden ser detectadas cuando se las observa bajo luz negra. Así las marcas brillan mostrando formas ordenadas o no, y se encontraron en las palmas de las manos, sobre los brazos o áreas faciales. Tienen un color verdoso, y no pueden ser quitadas con el lavado o fregado ya que son subcutáneas. Cuando se las pone bajo la luz negra, es posible ver colores fluorescentes que se mueven bajo la piel. Se demostró que las marcas pueden durar de una hora a diez días después del encuentro cercano. Los únicos otros colores son marcas rojas, todas provenientes de mujeres que dijeron haber estado a bordo de naves, sosteniendo y dando alimento emocional a los cuerpos de los híbridos. Mutilación de animales. A finales de la década de los 60 y principios de los 70 del siglo XX comenzaron a publicarse en todos los medios noticias sobre casos de animales muertos misteriosamente en diversos puntos de los Estados Unidos como Kansas, Nebraska, Iowa, Dakota, Colorado, Oklahoma, California, Nevada, Texas, etc. Y a muchos de los animales les faltaba algún órgano, oreja, lengua, nariz, ojos, rabo y órganos reproductores entre otros, mutilado con gran precisión además los animales quedan completamente sin sangre. Estas punciones tienen las siguientes particularidades. 1. No presentan desgarre de tejido circundante, músculos y piel. 2. La punción presenta características de haber sido provocada con algún artefacto a una extrema temperatura ya que los escasos restos de la hemoglobina se encuentra cocida y no se identifican restos hemorrágicos. 3 La mutilación de órganos presenta las mismas características. 4 El ataque se lleva a cabo siempre de noche. 5 Las zonas de mayor incidencia son las rurales o suburbanas, ya que las urbanas son escasas. 6. Los animales en el 90% de los casos no oponen resistencia ni se encuentran señales de lucha, ya que los propietarios de los mismos señalan no haber escuchado ningún ruido extraño en sus corrales. Se conocen ataques a perros guardianes y a rumiantes de gran peso y fortaleza. El misterio de las mutilaciones de animales comenzó en septiembre de 1967 cuando una yegua llamada Lady fue encontrada en el valle de San Luis de Colorado despojada de carnes desde el cuello para arriba. Las huellas de los vasos de Lady se detenían a 30 metros de donde se encontró el cuerpo. Los lugareños habían visto extrañas luces y pequeños jets moviéndose bajo y con rapidez por el desierto. Artículos periodísticos de todo el mundo citaban especulaciones que decían que los ovnis y la extraña muerte de la yegua estaban relacionados. En 1980, un hacendado de Beiko, Texas, observó una noche como dos criaturas de 1,2 metros de grandes ojos negros rasgados se llevaban a un ternero. El hombre se sintió aterrorizado y huyó. Tres días después tuvo coraje para volver al sitio acompañado de su esposa e hijo. Allí encontraron los restos mutilados del ternero. El cuero estaba completamente intacto incluyendo los vasos y el cráneo, pero faltaban las otras estructuras óseas, los músculos y los órganos internos. La piel se le había sido dado vuelta y plegada con prolijidad en el suelo cerca de la espina dorsal de donde se habían sacado todas las costillas. En 1983, una pareja observó a través de binoculares a dos seres pequeños vestidos con trajes plateados ceñidos al cuerpo que metían flotando a una vaca paralizada a una aeronave. Cerca de ellos, un hombre lagarto alto de piel verde observaba la maniobra. El doctor Jonald Suller, patólogo y hematólogo de Denver, Colorado, ha estado examinando piezas cortadas de estas mutilaciones. Hasta la fecha, el microscopio ha mostrado que los tejidos de animales, incluyendo conejos, ciervos, caballos y vacas, habían sido cortados con una fuente de gran calor de cientos de grados, como lo demostraba la hemoglobina cocinada y otros cambios celulares. En uno de los casos de Oregón de 1990, el tejido fue aserrado como si se lo hubiera cortado con tijeras picadoras. Tanto el doctor Altsuler como el laboratorio de diagnósticos del estado de Oregón confirmaron que se había utilizado calor en las líneas de incisión. Es culpa de los extraterrestres. Un guardia de seguridad de Denver, Colorado, describió que una noche de agosto, cuando estaba patrullando los terrenos de una extensa empresa al oeste de la ciudad, desde su camioneta pudo ver un gran círculo de luces en el cielo oscuro. Las mismas permanecían estacionarias sobre una pastura a pocas decenas de metros desde donde él estaba. El guardia nunca telefoneó a nadie porque temía que si pronunciaba la palabra ovni podría perder su trabajo. Pero a la mañana siguiente, se sintió culpable mientras observaba a un granjero recoger a dos vacas muertas y mutiladas de las pasturas donde él vio las luces que revoloteaban. El hombre se preguntaba, ¿De qué clase de tecnología debemos hablar? No habían rayos, ni sonidos, nada. ¿Cómo lo hacían? Si son extraterrestres, ¿por qué lo hacen? En 1980, Mirna Hansen y su hijito vieron a dos seres ataviados de blanco trabajando sobre una vaca cerca de Cimarrón, Nueva México. La vaca mugía de dolor, y Mirna trató de interferir. El resultado fue que tanto ella como su hijito fueron abducidos por grandes discos de luz muy brillantes que los llevaron a una instalación subterránea que ella creyó que se hallaba en la región de las cruces. Allí Mirna vio a una figura humanoide flotando en un tanque de líquido rojizo que ella percibió como un tratamiento o sustento de algún tipo para el ser inmerso. También se le ocurrió que el líquido podría estar relacionado con fluidos sanguíneos y tejidos extraídos de animales. Una década antes, en 1973, Judy Dorati vio a un ternero de manchas marrones y blancas levantado en un haz pálido de luz amarilla. Dentro de una habitación redonda y pequeña, observó que se les traía tejidos de los ojos del ternero, lengua y testículos por dos criaturas pequeñas de piel gris y grandes ojos. Estos seres tenían cuatro dedos en vez de cinco, y los dedos eran largos. Delgados y ausados con uñas negras. Sus ojos no eran sólidamente negros, sino amarillos con una pupila vertical negra como la de un gato o serpiente. En los casos de Cindy Dorati, hija de Judy, también abducida, y Mirna Hansen, las mujeres fueron examinadas por los seres. Se retiraron huevos utilizando un procedimiento doloroso de los ovarios de Mirna. En algunos casos, a hombres y mujeres se les mostró cosas como bebés que se le dijeron que eran híbridos, parte humanos y parte otra cosa. Si es material genético lo que las inteligencias extraterrestres quieren, ¿por qué requieren tanto durante tanto tiempo? ¿Y por qué dejan animales para que los encuentren con extrañas incisiones y sin sangre que provocan miedo y rabia? Círculos en los campos que son los círculos en los campos de trigo. Algunos son obras de bromistas, sobre todo la mayor parte de los encontrados en Inglaterra hoy en día, pero otros son marcas reales que no tienen explicación. Se cree que son marcas dejadas por naves extraterrestres, a pesar de que esto no haya sido completamente comprobado. Existen una serie de efectos que evidenciarían el origen extraterrestre de las formaciones. Veamos algunos de estos efectos. A. Las personas perciben sonidos de mediana frecuencia si acercan los oídos a la superficie donde fue plasmada la huella. Estos sonidos como silbidos han podido ser grabados y analizados. B. Dentro de las huellas se han presentado diferentes tipos de sustancias gelatinosas, algunas de ellas, dicen, de constitución inexistente en nuestro planeta. C. Se reportan objetos nada comunes materializarse y desmaterializarse en esos lugares. D. Algunos investigadores aseguran haber tenido tiempos perdidos, es decir, no recuerdan nada durante su estancia en los pictogramas. Si nos preguntamos cuántos dibujos existen, algunos autores nos responden que más de 2.000 pictogramas, los que han sido hallados desde 1978 a la fecha. La mayoría de ellos, en Inglaterra. Las formas son extrañas, pero ajustadas a la geometría, y compuestas de círculos, arcos y líneas rectas. Algunos investigadores han clasificado a las figuras del trigo en tres apartados: E. triplets, un juego de tres círculos, compuestos por uno central y otros de dos a cada lado. F. quintuplets, un círculo central rodeado de cuatro satélites dispuestos en perfecto ángulo recto. G. Boxes, diversas bandas paralelas, de forma particular. Pero existen también otras posibles explicaciones para algunos círculos, que en este caso no serían considerados realmente hechos por extraterrestres. Hipótesis agrícola. Algunos investigadores le atribuyen la formación de los círculos a desórdenes químicos provocados por el abuso de fertilizantes en ciertas zonas. Los anillos de hadas, en un principio, se culpó a un hongo llamado micelium anular, el cual produce un fenómeno que es conocido como anillos de hadas, el que, eventualmente, podría provocar ciertas formas geométricas. Muchos casos de círculos en el pasto se han explicado de esta manera. Meteorología, también pensaron algunos que los vientos causaban los círculos. Claro que estos aparecen en verano también, cuando no hay viento. Además, no explicaría la perfección geométrica. Algunos casos pueden solucionarse con esta teoría. Explicación aérea, algunos dijeron que, Estando cerca de donde aparecieron las formas geométricas, era probable que helicópteros de un centro de formación de pilotos de la RAF, Real Fuerza Aérea, fueran los culpables de la formación de las figuras. Claro que los helicópteros mueven el pasto de forma irregular y no regular como aparece en los campos. Tampoco explicaría la aparición de los círculos en otros países y lugares distantes a centros de aviación. Artística, es la más probable, aunque no la única. Unos ingleses de avanzada edad reconocieron ser los creadores de algunos círculos, pero no de todos. Parece improbable que los campesinos hagan eso, pero si consideramos que cobran un dólar por verlos, no parece descabellada la idea. Algo que podría extrañar es que los ideogramas han ido haciéndose más complejos con el paso del tiempo. Así los primeros eran meros círculos, luego fueron teniendo brazos curvas hasta llegarse a encontrar verdaderos jeroglifos. Esto podría ser explicado por la necesidad de no repetir modelos ya usados, llevaría a los creadores de estas figuras a buscar formas geométricas más complejas y llamativas. Bien amigos es todo por ahora. Recuerden que este tema es tan vasto, viene dividido en varias partes para no cansar con horas de videos. Aunque cada parte trata temas que se pueden comprender aislados, es mejor verlos a todos y en orden numérico para tener una visión lo más completa posible. Si les gustó el material den like y activen la campanita para ser avisados de nuevos temas. Mis mejores deseos a todos. Nos vemos en otra ocasión.